tres. Me faltan dos. Hola gente, yo soy Takuma y bienvenidos una vez más. Vamos a jugar Another Metroid, Samus Return. En el episodio pasado, que hicimos en el capítulo pasado, pues hicimos varias cosas interesantes. Pero en este episodio vamos a seguir nuestro camino hacia esta a esta nueva área. Que, oh fuck. Ok, perdonen esa interrupción. Total, vamos a seguir el camino que está por acá. Ah, la bestia. Lo congelamos todo. Bueno, no todo. A ver. Me gusta cómo caen. Se nota el nivel de detalle que tiene este juego. A ver, voy a grabar un poco. Voy a bajar un poco el volumen. Primero. Me marca un objeto aquí. ¿Por qué no se muere? A ver, creo que ya sé dónde está ese objeto. Está por aquí. Bueno, lo voy a intentar. Fuck. Ok, otro intento. Está medio difícil hacer el salto veloz en modo Morbol. Ay, mero. Me salió, no sé ni cómo lo hice, pero me salió. Siempre batallo hacer eso. En juegos como el Super Metroid, no puedo hacer eso. Y en Fusion está peor. Sospechoso. Miren el fondo de la gruta, se ve muy padre. Aquí hay algo. Obvio que hay algo aquí. Y murió congelado ese algo. Debería avanzar un poco más rápido, porque hay algo que quiero hacer, que ya puedo hacer. Esto me lo dijeron hace mucho, pero... Ah, mira. Ajá, sabía que se ve muy sospechoso. De hecho, no había dónde más. Bueno, yo puedo hacer algo que me habían dicho hace un montón de episodios, pero el usuario pues decidió borrar ese comentario porque dijo que solamente era para informarme y no quería spoilear a la gente. Y pues bueno, ya menos ya sé qué hacer. Y lo haré justo después de hacer el algo que quiero hacer aquí, que es buscar básicamente el próximo radar de Metroid. Así que debe ser por acá. Que de hecho es justo acá arriba. Allá abajo está, pues, mejor, la siguiente zona. Un Metroid detectado en esta zona, perfecto. Supongo que vamos por acá arriba. Y ese camino lo dejaremos para después. Aquí ya no hay lava. Y no hay objetos tampoco, así que vámonos. El Metroid debe estar por aquí. Ahí no hay objetos. Ay, me encanta cómo se ve el fondo. Parece que está todo hecho de magma. Bueno, obviamente, ¿verdad? Pero ustedes entienden. Aquí está el Metroid. Por suerte es el Metroid normal y no un Z, porque ya estoy un poquito harto de los Zetas. O sea, del Metroid Z. Si son de México entenderán eso. Pero como sea, vamos a matarlo rápido. De hecho, creo que el capítulo pasado matamos de a 5. O no me acuerdo en qué capítulo fue. Pero de que matamos 5, los matamos seguidos. Bueno, ahora vamos por acá. No me marca objetos por aquí. Aquí debería marcarme objetos, ya que... Oh, fuck. Se está moviendo todo. Terremoto. ¿Esto dónde nos está llevando? Justo... Perfecto. ¿Dónde estamos? ¿Se subió el magma? Sí, ¿verdad? Se subió el magma. Un metro detectado en esta zona. Creo que el magma subió, pero... Se me hace raro. Normalmente siempre baja, ¿no? Esto se está poniendo muy sospechoso. ¿Y por qué solamente me marca de un Metroid? Como que siento que tengo pequeños ataques de lag. Espero que no. Ok, ya sabemos a dónde ir. Y en serio que uno se puede perder solo viendo estos fondos. Perder en el sentido de no puedes dejar de mirarlos.
La música se está empezando a bajar. Digo, yo le bajé, pero se nota que está bajando también en el juego. ¿Qué es ese ruido? Interesante. Parece que alguien está luchando acá. Oh no, ¿recuerdan que les dije que no era la última transformación? Joder. Oh, ratas. Ah. Ok, está aplicando la Godsman. Párate, Samus. Le di. ¿Qué? Ah. Y ese Metroid. Quiero ver rápidamente su nombre. Quiero... Ah, me dio. X. Quiero ver cómo se llama, porque ese Metroid... Un Metroid Omega. Ok. Va a lanzar su fueguito. Perfecto. Bueno, como pueden ver, este Metroid Omega tiene el... Ahí, justo. Cuando hace ese ataque, se agacha y se libera un poco su espalda para poder atacarlo desde arriba. Es un poco difícil. Au. Pero yo ya sabía de este Metroid, como ya les había dicho hace muchos capítulos pasados. No, bueno, no muchos, unos cuantos. Que yo ya conocía una versión más del Metroid. Y lo sé porque este juego aparece, más bien, este Metroid aparece en otro juego un poquito más moderno. Y pues ya sabía más o menos qué hace. Pero me sorprende la calidad que de sprite que tiene. Ok, disculpen esa inesperado corte, pero... Se presentó algo y ahora hay que cuidar que no nos saque del escenario, porque igual sí puede sacarnos del escenario. Debería checar cuándo saltar. Oh fuck. Ahí está teniendo juego. Y apuntar abajo es algo que se me olvida siempre. Ah, aparte de... Au. No. Oh fuck, puede que me mate este paso. A ver, voy a usar los misiles grandes. ¡Perfecto! Ese no le dio. Perfecto. Eso, uno más. Ojo. Oh, temí por mi vida por un momento. Se me dificulta un poco hacer ese salto. Au, no alcancé a saltar a tiempo. Oh, fuck. Vamos. Ah, está haciendo fuego. Algo me dice que este Metroid... ¿Qué coño me hizo ahí? Ah, el fuego me paraliza. Me va a matar, definitivamente me va a matar. Y tendré que volver a enfrentarme al Chiqui Metroid. Muérete. Ah, lo maté. Perfecto. Y estoy a 61 de HP. O sea, estoy a nada de morir. Parece que estos tipos están muertos. Y aparentemente, no sé qué dice en el mapa, pero cuando yo estoy ahí, parpadea. Y hay un terremoto. Y aquí hay un objeto. Otro supermisil. De hecho, nunca me había dado cuenta de que... Cuando hay un terremoto, el mapa cambia. Ah, no, yo dejé un blanco aquí, ¿verdad? ¿Cómo era para quitarlo? Ajá. Bueno... Ahora, para alargar un poquito el video, en compensación a que los últimos videos de Metroid han quedado cortitos, vamos a hacer algo especial, una especie de backtracking. Vamos a enfrentarnos a un área opcional, esto no es necesario, pero como eso es a lo que me refería que me habían dicho, no es necesario, pero lo voy a hacer. Y de hecho, acá adelante, un poquito más adelante, hay un área para un punto de guardado, pero eso creo que lo veremos después, lo mostraré cuando... Yo llegué, así que voy a cortar y los veré en el área que quiero mostrarles, porque está un poquito lejos. Así que ahorita los veo. Como pueden ver, gente, ya saben dónde estoy. Estoy justo afuera del área de donde estaban atrapados los enemigos. Donde nos encontramos el primer Metroid Z, que era de allá. Seguí todo este camino azul y subí hasta acá. Es un poquito tardado. Y si recordarán, yo en su momento dije que esto era sospechoso. Pues lo era. Como pueden ver, se abrió una de estas puertas. Bueno, yo era tal cual como en un Super Metroid. Subimos por esta plataforma o elevador.
que nos llevan muy rápido a otra nueva área, que a simple vista parece que le estoy poniendo fast forward, pero no, va muy rápido. En el mapita se está viendo cómo se está creando el conducto. Esto nos lleva a un nuevo lugar. Nuevo área, presiona Enter. Geffstorm. Es un barco de la clase Grimp. Una clase bla bla. Creo que esto lo haremos después. Ok, sigamos este camino. Creo que por acá. Bueno, antes de enseñarles. Bueno, ya había un pobre enemigo que matamos. Esta cueva es una referencia. De hecho, voy a ver si me salgo y me vuelvo y sale de nuevo el enemigo. Este cueva es una referencia a cierto juego de Metroid. Bueno, es una referencia a Metroid Fusion. Como pueden ver el mapa, estamos del otro lado donde está nuestra nave. Y sí, ahora podemos morir tranquilos. Ya sabemos en dónde fue que salió. Mejor dicho, en el... Mejor me callo, no quiero spoilear a nadie que no haya jugado este juego. Quiero llenar este mapa, a ver si no hay nada más aquí. Obviamente no, pero pues lo quiero llenar. El video ya va a quedar largo, así que no impedo con que lo llene un poco más. Aquí es donde entramos. Aquí hay algo. Vamos a subir. Que se joda el nivel, vale, caca. Este lugar se ve muy grande y sospechoso. Hay antenas. Parece que estamos sobre una especie de nave. Porque de hecho eso es una especie de nave, creo yo. Y acá creo, lo más probable es que también haya otro objeto, como en la esquina del otro lado. Ajá, miren, ahí hay una nave de la Federación Galáctica, que debe ser la nave donde vimos a todos esos soldados. Vamos a ver el mapa, cómo está quedando. Pues por ahí se le va. Vaya que... Pues ya dice que estamos en el otro lado de Cebes. Y aquí abajito, con la entrada, vamos a entrar. Este lugar desolado, que de hecho se parece mucho a las naves, que es... más bien a las instalaciones dentro de Metroid Outer M. Vaya que el creador de este juego sí que trabajó muy duro. Aquí hay cadáveres en este juego. Esta parte creo que sí no está en el juego original de Game Boy. Corríjanme, no lo sé. Pero está muy, muy genial. Bueno, ya exploramos todo lo que podemos ver afuera, porque esto de los alrededores solamente es un espacio vacío. Así que vamos a tomar este otro elevador. Y a ver, ¿qué pasó? Investigamos un poco más, ¿qué pasó aquí? Que hay cadáveres. Nada más. Cuando pasé por ahí pensé que me iba a salir algo del piso o algo así. Bueno, subamos por acá arriba. Este sí es un elevador, de hecho se parece mucho a los puntos de guardado en Metroid Outer M. Y estos, pues, algunos puntos de control en Metroid Fusion. Miren, las pantallas es... Este es un Metroid en esa pantalla, un Metroid original. Los que sí les hacemos daño con el hielo. Aquí hay algo. Aquí no parece. Parece que esta es la sala de estar. Aquí hay un punto de guardado. Punto de control. Esto de acá arriba no parece. Parece como si se pudiera bajar, pero en realidad no. Ah, mira, solamente era un cuarto. Quiero ver rápidamente qué había en ese cuarto. Creo que voy más rápido cuando voy corriendo. A ver, vamos rápido. A lo mejor hay objetos por ahí. Oh, miren, aquí hay otro soldado. Sala este, movimiento detectado. Aparentemente
esas pequeñas guaridas que estuvimos encontrando nosotros eran las como comunicación de esos lugares con esta nave, que son los, son básicamente exploradores, buscaban sobre, buscan nuevas especies y objetos históricos de dichas especies, como arqueólogos básicamente, pero del espacio. Y según esto aún hay un lugar, a un lugar que aún recibe señal, así que no sé si ya lo vimos, pero bueno, hay que investigar eso. Nada más nos queda este cuarto de acá arriba, que están estos astronautas. Astronautas, bueno, sí son astronautas de cierta forma. ¿Qué caño? ¿Esto es un Metroid congelado? Sí, este es un Metroid, un Metroid Gamma. O tal vez no es un Metroid, un tanque de energía. Lamentablemente creo que me brinqué un tanque de energía durante el camino de más atrás, mucho más atrás, y pues lo buscaré después. Oh fuck. Porque creo, según yo, este debe ser el último tanque de energía del juego. Así que vamos de aquí. Ok. ¿Qué es esa cosa? Eso definitivamente no es un Metroid. Coño, ¿cómo apuntaba arriba? Ah, sí, así. Ajá. Ya lo que es esta cosa, parece que le afecta un poquito más el hielo. Wow, esto se parece mucho a Alien. Au, y me dispara ácido. No creo que esta cosa haya sido lo que mató a los soldados, porque... Bueno, sí es lo más lógico, pero ¿por qué estaría en el área de donde él salió? Debería estar en otro lado. Au. Este es el mini jefe opcional que decía. No es necesario venir hasta acá, porque ya la parte en la que estamos hace un momento es para continuar el juego. Au. Es fuerte el bastardo. A ver, ¿les hace daño las superbombas? Sí, pero muy poco. Y ya no me deja ver nada. Voy a hacer su ataque escupitajo. Ya casi me mata, el tipo es difícil. Ah, fuck, la cagué. Vamos, muerte. Estamos, sigue usando tu rayo de hielo. Ok, ya se murió. Mírenlo, parece una larva de Metroid. Y bueno gente, eso es todo lo que tenía que mostrar, esto era lo único opcional. Y como estoy empezando a tener una gran caída de frames y un lag espantoso, creo que mejor aquí le vamos a dejar el video. Y en el próximo episodio vamos a jugar Another Metroid Samus Return. Ya al fin continuaremos esta saga, esta parte, y yo los veré justo ahí, porque qué flojera que me vean caminar todo esto. Así que yo soy Takumo, espero que os haya gustado y adiós.